fundación que abarcó. Realmente siempre en todas estas jornadas uno no deja de aprender. Y realmente yo no pude estar en blanco, así que la alegría del encuentro la estoy pasando hoy, de poder estar trabajando de forma presencial. Después de escuchar tantas fundaciones de la época colonial o relacionadas a ferrocarril, hoy llegamos con una fundación distinta. En realidad ahora, desde a la tarde, yo me doy cuenta de que es diferente. Pasa para que lleguemos a un poco el título. Yo vengo desde la Asociación Histórica de Desarrollo y en representación de mis compañeros voy a hablar brevemente de lo que del hecho de la fundación, de cómo fue la fundación de Cerrillos. Yo propuse acá un subtítulo que es una forma de encarar el proyecto modernizador, porque es la forma en que tenemos que contextualizar a la fundación de Cerrillos. Es decir, los Cerrillos, la tercera sección, o el pago de los Cerrillos, tiene antigua data, o sea, ya estaba presente cuando reparto las estancias en la fundación de Montevideo. Pero la realidad es que el pueblo en sí, la urbanización, recién se realiza a fines del siglo XIX dentro de este proyecto. Para ir un poco a... Así que el contexto es el proyecto modernizador que está pasando en Uruguay en ese momento. Ese sería el contexto general en el cual o por qué se funda Cerrillos. Y la modalidad era una de las características de esta convocatoria, ¿no? Analizar la modalidad de fundación. Es la que dice precisamente la ley de reconocimiento. Esa ley de reconocimiento dice: reconócese oficialmente en su carácter de pueblo y bajo la denominación de Cerrillos el fundado por acuerdo de vecinos con fecha 3 de agosto de 1896 en el departamento de Canelones, tercera sección, y delineado por el señor agrimensor don Carlos Honoré, que el poder ejecutivo dictara las medidas tendientes a la instalación de autoridades, etc. Sale de sesiones de la Honorable Cámara de Representantes de Montevideo a los dos días del 20 de julio de 1907. Antonio María Rodríguez, presidente, Domingo Vera Cierto, secretario. Y ahí es que aparece la forma, la modalidad, ¿no? Planteada por el poder legislativo, por acuerdo de vecinos. Ahora, ¿qué significa por acuerdo de vecinos, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que esa modalidad de hacer las cosas en Cerrillos es una permanencia. Desde mucho tiempo antes de la fundación ya se venían actuando por acuerdo de vecinos. Y ahora yo voy a hacer una breve reseña, pero en realidad es una modalidad que adoptan los vecinos, que también vamos a aclarar quiénes son los vecinos, en el último cuarto de siglo, del siglo XIX. Pero es una permanencia porque hasta hoy muchas de las cosas que suceden se siguen dando por acuerdo de vecinos, es decir, se sigue convocando de algún modo a los vecinos y a las vecinas para llegar a determinadas soluciones de los problemas que se presentan en la localidad. Así que creo que eso es una de las características de la población que han heredado, que hemos heredado, aunque yo no soy vecina nacida en la zona, sí lo son mis hijos, y entonces creo que forma parte de una forma de ser. Si cada localidad tiene una forma de ser que tiene que ver con su origen, comparto con lo que dijo el profesor Manrique, que a veces los actos de las personas del pasado influyen hasta nuestro presente. Por eso son tan importantes este tipo de estudios y es tan importante transmitirlo a la gente joven, ¿no? Explicarle dónde se origina su pueblo, dónde se origina su ciudad, su calle. Es una forma de darle un sentido y de darle también un sentimiento de arraigo a ese joven y a ese niño. Sí, así que me gustaría hoy que aquí habría más oficiales y más escolares que nos acompañaran, pero bueno, estamos nosotros y yo hago mi parte como puedo, como profesora. Pero esa comisión de vecinos, ese acuerdo de vecinos, fue en realidad realizado a través de comisiones, que son dos las comisiones. Como dice una carta que escribió uno de los fundadores, que después voy a leer, dice: dos comisiones, luego fundidas en una presidida por el general Tapies, trabajaban para hacer realidad la apreciada aspiración. Así surgiría el pueblo Cerrillos, reconocido por ley de superior gobierno el 2 de julio. Es decir, dos comisiones que se funden en una un tiempo antes de la fundación en sí. Pero esas dos comisiones buscaban dos
diferentes que en realidad se unían o se unieron porque tenían un sentido de orden y de unidad, como también se planteó ya más temprano. Una de las comisiones es la comisión pro templo y la otra es comisión para fundar un pueblo. Es decir, que hay dos comisiones que funcionaron paralelamente. Primero fue la comisión, una comisión que va a terminar siendo la de la fundación, pero que ya había tenido actividades previas. En esta carta, con Joaquín Bobbio, que fue uno de los fundadores, relata un tiempo después lo sucedido y dice: el móvil fue fundar un pueblo y un templo. El móvil fue fundar un pueblo y un templo. Y sí, a fines del siglo XIX, en ese proyecto modernizador y disciplinador que estaba en el ambiente, con esa mentalidad de modernizar al Uruguay para que se pudiera adaptar al mercado mundial, para que se pudiera adaptar no solo como vendedor, no solo como exportador, sino también como cliente, era necesario modernizar, era necesario ordenar la producción, era necesario civilizar a las personas, era necesario encauzarlas en el rol que el sistema económico mundial instalaba. Y para eso, ¿qué mejor? ¿Cuál había sido el vehículo hasta ahora de los predecesores para poder instalar un modelo económico-político? La ciudad. Como bien se ha reseñado aquí desde temprano, la ciudad fue la forma de conquista, la ciudad fue la forma de colonización, la ciudad fue la forma de dar a esta república una cierta un orden, y la ciudad va a ser el elemento fundador. Y eso lo entienden claramente los vecinos. Y ahí tenemos que aclarar el tema de quiénes son los vecinos, ¿no? Porque cuando uno dice un acuerdo de vecinos, lo pensamos desde nuestro presente, que es lo que no podemos hacer cuando analizamos el pasado, decimos que la vecina Juana, la era el otro, aquí, allá. Esa no es la concepción de vecinos que fundaron o que crearon estas comisiones. En realidad, los vecinos que crean comisiones y que se mueven como para cambiar a la sociedad y al territorio son los que son propietarios en general. Por supuesto que son representantes, en cierto modo, de todos quienes están supeditados al trabajo con ellos o en otra relación de social, pero la realidad es que quienes pueden reunirse, quienes tienen poder como para hacer los cambios, quienes pueden actuar, son los propietarios. Y otro tono importante y otra característica importante, hay que decir que son muchos de ellos inmigrantes. Aquí juntamos a un patriciado o a un terrateniente, un asentado de más antigua data, que se está modernizando, pero también tenemos a jóvenes, muy inmigrantes, muy jóvenes, formando parte de las comisiones, impulsando ese cambio. Esa es la característica de la Fundación de Cerrillos. Dice después Juan Joaquín Bobbio: el plano del doctor Carlos Honoré fue lo primero que se hizo. Como muy bien señalaba hace un momento, hay pasos que cumplir. Y uno de los pasos es conseguir el terreno, ¿no? Es conseguir el lugar. Y ahí surge la resolución de la comisión de nombrar un miembro, don Joaquín Suárez Inín, para que invitara a todos los que desearan donar el terreno necesario para que se presentaran ante la comisión. Y ahí comienza el tramo, que lo voy a seguir en un momento. Pero a mí lo que me interesa acá resaltar es el tema de ese acuerdo de vecinos, es decir, ¿desde cuándo funcionaba esa comisión? Bueno, esa comisión, la comisión pro pueblo, en realidad, ya funcionaba desde antes. Por ejemplo, se había reunido unos meses antes, en abril, para buscar la solución para mejorar los caminos y caminos vecinales y caminos principales de la sección, ¿no? Que eso también es una permanencia. O sea, hasta hoy se siguen arreglando los caminos y los caminos vecinales de la tercera sección, porque aún seguimos con los mismos caminos y con el mismo material. Sería barro en aquella época, sería tierra, ahora es pedregullo, pero esa sí que es una permanencia de nuestra tercera sección. Larga duración. Si hablábamos de larga duración, vayan a ver los pozos de donde yo vivo y van a ver que allí lo deben de haber encontrado los vecinos de aquella época. Y ya el detaje, como vecino, con mucho apoyando muchísimo la zona donde él tenía su casa,
¿no? Que es donde hoy está Carlos Tarque, donde él había construido en poco casco de estancia una casa que tenía ya características de palacio, muy europeizada, o sea, dentro de la mentalidad de la época. Ayudaba muchísimo en esto, e incluso donando piedras y arenisca para el arreglo de los caminos. Quiere decir que ya esa comisión venía funcionando en ese mismo año, pero años anteriores existía ya la mentalidad de, por acuerdo de vecinos o por ayuda o por presionar, reunidos en comisión, de lograr cambios. Por ejemplo, hay testimonios en la prensa del diario del Pueblo de Guadalupe que dice: la prensa de la época en la capital departamental se refería a los progresistas vecinos de Cerrillos y a esta importante sección del departamento, y recogía iniciativas como el establecimiento de una sucursal de correos. Es decir, pedían el correo, pedían que se estableciera una sucursal, porque, lógicamente, querían dejar de depender de que ese correo llegaba a la estación de Canelones, de Guadalupe, y luego tenían que trasladarla y llegar. Y esos progresistas vecinos de Cerrillos sentían que una forma de modernizar, de acercarse a lo moderno, era tener la posibilidad de recibir sus cartas a tiempo o de enviarlas. No olviden que la carta, es decir, el comunicado a través del registro de cartas, era algo que nosotros ni imaginamos importante que era. O sea, eran cientos de cartas que se despachaban por día. Todo se comunicaba por cartas. Yo tengo cartas guardadas de la filografía que me llegaron por suerte por una donación maravillosa, donde día a día se pidían cartas pidiendo que no se olvidara de mandar la leche o tal cosa, y esas cartas iban de la casa de la Gracia, que está en la zona de Parapartes, a Guadalupe, y ahí en tren a Montevideo. Imaginen el WhatsApp, pero por carta, o sea, toda esa cantidad de mensajes, pero escrito. Entonces, es muy raro que se pida una sucursal de correo, no es nada raro, pero sobre todo, lo que tenemos que entender es que ellos se piensen en estos vecinos que se sentían aislados, se sentían separados. Es decir, a nosotros no nos cuesta nada en la actualidad seguir sintiéndonos así. O sea, estoy hablando de algo que pasó hace 126 años, porque cumplimos esa cantidad de años este año, pero la verdad que aún seguimos con cierta sensación de aislamiento en algunas zonas del interior, cuando sentimos que, por ejemplo, yo no pude casi trabajar virtual cuando daba mis clases, porque el internet donde yo vivo no llega. No, entonces me dice los de Antel cuando voy: no tiene señal. ¿Qué va a hacer? No tiene señal. ¿No te siento yo ahora? Cuando me dicen eso, debían sentir estas personas cuando no podían recibir su correo u otras modalidades tan rápido como los demás. Estoy tratando de que entiendan el impulso de estas personas de trabajar, de unirse. Se dieron cuenta rápidamente que unidos con personas de importancia como Tajes o Veracierto, iban a lograr quizás mover más rápidamente también situaciones que les sirvieran para llegar a tener esa oficina de correo y otros adelante. Por ejemplo, las escuelas. Es decir, es muy importante señalar que los Cerrillos, la sección, tuvo escuelas antes que el pueblo. Si tuvo escuelas rurales, la escuela número 2, actualmente en escuela 7, fue fundada por Danilo Veracierto y está en una zona donde yo vivo, en Paso del Bote, que está más afectada ahora, creo que cuando Veracierto fundó la ciudad. Fundó la escuela, y tenía muchísimos niños. Y después se funda la escuela en Cerrillo mismo, antes que el pueblo, ya estaba fundada la escuela y funcionaba con un número importante de niños. Es decir, el impulso de educar, de enseñar, de llevar las primeras letras a aquellas personas, que muchos de ellos eran pequeños propietarios, hijos de peones, o sea, comerciantes, fue muy fuerte. Pero las necesidades pasaban también por tener un templo y una urbanización que les diera el espacio, les diera aquellas instituciones que necesitaban. Otra característica es la donación de los territorios la donación de tierras para la fundación. Pero miren el antecedente, por ejemplo. Publica el Plata, también de Guadalupe, en su edición del 6 de mayo de 1894,
que se ha presentado a la inspección de instrucción primaria del departamento, vecinos de Barracas Coloradas pidiendo la creación de una escuela pública en aquel paraje. Al efecto, ofrecen las autoridades escolares dos cuadras de terreno y un local adecuado provisto de menaje y útiles más indispensables. Es decir, no llevan el problema, llevan la solución. Es decir, ese es el camino. De cuando uno habla de acuerdo de vecinos, es eso. No le llevan a las autoridades el problema. Queremos que nos funcione un pueblo, buscamos, no, le llevan. Queremos tal cosa, pero mire, acá está el terreno, acá está esto. Está esa población que no estuvo para el pueblo de Joaquín Suárez, porque era otra circunstancia, ¿no? Estamos hablando de que era otro Uruguay. Si el Uruguay que necesita o que desea el vecino, que quiere la urbanidad en este momento, la urbanización, porque quiere el orden, la disciplina, el correo, quiere también el templo, por supuesto, la plaza, que haya después alguna oficina de otro tipo, quiere encontrar allí todo lo que considera en ese momento civilizado. Sí, la forma material de abandonar aquel Uruguay pastoril de revoluciones, que en realidad no sabían, pero la siguiente iba a tener una sorpresa, ¿no? Era fundar la ciudad. Esa era la concepción, esa era la mentalidad de la época. También dice la prensa que el correo, y me voy para acá. La Comisión Pro Templo y Pueblo de Cerrillos entonces se unieron con un objetivo. Yo le voy a leer la carta de ¿para qué hablar yo si tengo al protagonista, uno de los protagonistas que vamos a escuchar, lo vamos a traer hoy aquí para que nos hable desde su carta? Dice, fragmento de la carta de don Joaquín Bobbio, aclarando aspectos de la fundación. La verdadera fecha de fundación fue el 3 de agosto de 1896. Donó piedra y arena el general Máximo Tajes. El general Tajes fue el presidente de la comisión y lo acompañaba, y ahí aparecen los nombres de los fundadores, ¿no? Estaba el teniente coronel Agustín Cabrera, comisario de la sección, Joaquín Bobbio, agricultor, que es el que está contándolo, Danilo Veracierto, estanciero, Joaquín Suárez Inín, estanciero, Miguel Zanabria, agricultor, Francisco Berruti, agricultor, Miguel Esteves, comerciante, José Gervasini, agricultor, Juan Lucián Herrero, José Piñeirú, agricultor, Miguel Varela, comerciante, José Fuentes, comerciante, Alejandro Machín, agricultor. Miguel Esteves fue el que donó el terreno. De todos los que se presentaron para la donación de terrenos, fue elegido el terreno de Miguel Esteves porque era el que estaba más alto y, por supuesto, que las fundaciones mantienen las tradiciones coloniales, sí, porque nosotros nadie nos iba a invadir, es decir, pero de todos modos, la situación de colocar la plaza principal o aquella forma de damero, ¿no?, en la zona más alta, tiene que ver también con otras condiciones, con el agua, con todo lo demás, ¿no? Pero la idea es que se acepta ese terreno porque es el que está más alto. Así las cosas, y cuando se constituyó la comisión que había convocado la señora de Esteves, la comisión precedida por el general Tajes manifestó su deseo de colaborar y se resolvió formar de las dos comisiones una presidida por el general Tajes. ¿A qué se refiere con la comisión convocada por la señora de Esteves? Bueno, se refiere a la comisión pro templo. La otra, el otro objetivo, ¿no? El otro pilar importantísimo de esta sociedad, es decir, la Iglesia, con su rol también para esta sociedad cristiana, para la sociedad católica, muy importante. ¿Dónde iban a bautizar? ¿Dónde iban a casarse? ¿Dónde iban a realizar cualquier acción relacionada con la acción cristiana de estar presente en la Iglesia? ¿Tenían que ir a Santa Lucía o a Guadalupe? Y bueno, había sí, había capillas en las estancias, pero la búsqueda de tener un templo que estuviera cerca era muy importante, ¿no? Para estas personas, y bueno, se unen las dos comisiones. El móvil fue fundar un pueblo y un templo, cuya denominación se le dio a la comisión Pro Templo y Pueblo de Cerrillos. El plano del doctor Carlos Honoré fue lo primero que se hizo. Lo segundo fue conseguir el terreno y en la sesión siguiente se trató de dónde se fundaría el pueblo.
y no se llegó a un acuerdo. Comunicóse entonces a Tajes para que pudiera el concurso de una persona imparcial, y ahí se le pidió a don Carlos Honoré, quien trazó el plano con los nombres, incluso el de la calle Tajes. Pero este se opuso manifestando que correspondería eso a las generaciones venideras. El pueblo no fue delineado solo en la propiedad de Esteves, sino que parte de la plaza pública era propiedad de don Juan Lucía. Y allí, por allí, dice que una vez delineado, se empezaron a abrir los cimientos de la iglesia el día 3 de agosto de 1896, en presencia del doctor Carlos Honoré, quien dirigió la obra señalando con línea los cimientos dentro del solar elegido y en presencia de más de 100 personas que se habían dado cita para dejar terminado ese día dicho trabajo, lo que no fue posible porque llovió toda la tarde. Pero ese hecho no los entristeció, en realidad precisaba mucho la lluvia, como estamos precisando la hora, vieron que seguimos con las permanencias y los cambios en las permanencias. Las damas de la sociedad sevillense también trabajaron muy, muy fuerte. Se habían reunido desde 3 años antes buscando el tema de lograr el templo, pero luego, solo con la convocatoria del templo y la ciudad, al final concreta las aspiraciones, ¿no? Las dos aspiraciones más importantes. Volviendo a lo que los convocó aquí, que es, bueno, contarles un poco cómo es que se dieron estos procesos fundacionales. La modalidad de acuerdo de vecinos entonces tuvo que ver con personas que siendo vecinos, e insisto que los vecinos precisamente eran propietarios. Si ustedes ven esta lista, hablamos de agricultores, que quizás no fueran propietarios, quizás fueran arrendatarios, pero son personas que están asentadas en la tierra, o sí, o eran propietarios, los extranjeros, los comerciantes. No es que el resto de la población no esté de acuerdo, pero no tenemos sus voces. Pero es cierto que quienes llevaron adelante el proyecto modernizador, como se dice en el subtítulo anterior, fueron estas personas que pensaban y tenían razón en eso, que la ciudad iba a ser el lugar donde iba a convocar a todos aquellos pobladores que estaban dispersos o que estaban en distintos lugares de la tercera sección, pero a los que les faltaban muchísimas cosas. Por ejemplo, el templo, la plaza, el lugar de ocio, de festejos. Le faltaba darle un lugar a la escuela, que ya después no va a ser la sede urbana. Pero sobre todo, le faltaba la modernización, la concepción de vamos a ser modernos si logramos establecernos en una ciudad. La ciudad republicana que decía hoy, creo que Partiaga que hablaba de la ciudad republicana, yo en realidad le llamaría la ciudad como proyecto modernizador, es decir, lugar donde las personas tienen aquellos elementos que los van a convertir en hombres modernos, adecuados para la mentalidad de la época y para el proyecto político y económico que se estaba instalando en el siglo XIX en Uruguay y en el mundo. Así que bueno, lo que sí les digo es que el acuerdo de vecinos sigue siendo una práctica que se plantea en las comisiones de las escuelas, en las comisiones de los barrios. No olvidemos que hay bebés que funcionaban con comisiones, los colegios, las escuelas, que hay el cerrillo, cómo se pinta, cómo se hace. Todo funciona con comisiones. Si alguien quiere hacer algo de cerrillo, pues se crea una comisión. Esa es una herencia que creo que nos ha quedado de los fundadores y de los fundadores. Muchas gracias y gracias.